Bienvenidos a Case Deportes y bienvenidos al episodio número 23 con el WWE 2K16. Y vean sus pantallas, algo está mal ahí, ¿no? Algo está demasiado mal ahí. Como que Triple H, Roman Reigns y Chris Cavill enfrentando a los Uso y a Kane. A ver, para empezar, nosotros no nos llevamos bien con la autoridad. Ya lo habíamos visto, incluso en esta serie nos enfrentamos a Kane y al Big Show. Y Triple H nos dio el pulgar abajo. Simplemente no nos llevamos bien con la autoridad, la detestamos, la queremos destruir. Por eso nos aliamos con Roman Reigns, que también sabemos que detesta a la autoridad. Los Usos son la familia de Roman Reigns. ¿What? 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 Como diría Stone Cold Steve Austin. Pero bueno, a Chris Cavill solo le queda continuar y seguir su camino de destrucción en la WWE. Y si eso involucra volver a masacrar a los Usos y a Kane, él lo tendrá que hacer. Y si eso involucra hacer pareja con Triple H, no hay problema. Que sea en nombre de Lemmy. Que en paz descanse. Una de las máximas leyendas de la música que nos abandonó hace poco y que quería recordarlo porque no lo había mencionado más que en mis redes sociales. No olviden seguirme en Twitter y en Facebook. Si no lo haces, ve a hacerlo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete si te gusta el contenido. Y pues obviamente sígueme en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo el contenido. Y después de esa mini publicidad, autopublicidad, como ustedes la quieran llamar, la zambullida samoana de Jay, no, este es Jimmy Uso. Jay Uso se pone la máscara en el otro lado, si no me equivoco, o no sé cuál es como la distinción de estos dos. Obviamente sus tatuajes podría ayudar mucho, pero de verdad que no me aprendo sus tatuajes. Y ahora Chris Cavill soltando los mazos en la humanidad, ahora sí de Jay Uso, diciéndoles, por el amor de Dios, usen ropa distinta por lo menos para distinguirlos, no sean como las velas. O bueno, si fueran como las velas no habría problema, tendremos cuatro. Pero bueno, ahora este es el... de una zambullida, especie de tornillo, un uppercut estilo europeo, pero con ese giro. ¡Wii! Pero bueno, otra vez los mazos en la humanidad de los Usos. Chris Cavill quiere terminar con esto de una buena vez por todas. Lo levantamos, le damos la espalda y ojo que viene una zambullida así para castigar todo el rostro, todo el torso de el Uso Jay. Jay Uso, ¿qué usas, Jay? JJ, el avioncito, ¿te acuerdan de él? Con el mismo carrera con el Southampton. No, ya mejor me callo, ¿verdad? Sí, Carlos. Está bien, continuamos con el combate, los codazos contrarrestando lo que buscaba hacer Uso. Y ahora buscábamos hacer una llave, pero la contrarresta Jay Uso. En control, Jay Uso. ¿Qué va a hacer? El suplex cruzado y podría haberle dado el tag a Kane. Vamos, Kane. No, se lo da a Uso. Kane, obviamente, hasta desentona, ¿no? Con esa pareja de Jimmy y Jay Uso. Es como, oye, tienes a dos tipos que se caracterizan por ser voladores. Y pones a Kane, bueno, añadiendo al powerhouse. Y ahí están Triple H y Roman Reigns simplemente, que ni siquiera podrían estar juntos en un tag team. Aunque ese sería un combate interesante, ¿no? O un tag team, Triple H y Roman Reigns contra alguien más de esos cuando juntan a los rivales. Pero ya tendríamos que ver qué sucede. Vemos aquí a Chris Cavill, le dice Roman, dame el tag. Dame el tag, Roman. Aquí estoy listo para entrar al combate. Listo para... Roman. Triple H ni siquiera te lo pidió. Increíble lo que está sucediendo en la WWE de Chris Cavill. Que recuerden que muy pronto... WrestleMania. La vitrina de los inmortales. Chris Cavill interviniendo en el combate. Deteniendo a Jay Uso. Y dice, yo no fui. El árbitro parece que es ciego. Pero viene WrestleMania, como ya comentaba en el video pasado, me decían en la sección de comentarios que viene una decisión que no creo que sea Goldust en WrestleMania, pero que vamos a decidir cuál va a ser nuestro combate o algo así, algo por el estilo. Entendí, espero que siga sin haber spoilers como en el episodio pasado que me gustó mucho, que nadie dijo, ah, es que vas a hacer esto para los demás que estamos jugando el juego de la WWE. Y aquí vean muy bien evitando las patadas Jey Uso y ahora castiga a Chris Cavill, le pasa el tag, no, le decimos, no se lo vas a pasar a tu hermano, pero tampoco a Kane. Y ahora es el ajuste, la llave, que va a hacer Chris Cavill, castigando la espalda de Jay Uso, en control total, el rostro de la maldad, y a esto puede terminar en cualquier momento, si aparece la raíz de toda la maldad, o en la descripción del video, después de que ustedes dieron sus recomendaciones, sus peticiones, que tengo que decirlo, muchas de sus recomendaciones fueron muchísimo mejor que las mías, está el poll para que decidas el nuevo nombre oficial del segundo remate de Chris Cavill, que es un curb stomp parecido al de Seth Rollins, en teoría es el de Seth Rollins, pero no hay que decir que es el de Seth Rollins, porque ya les he respondido a algunos de ustedes que no quiero tomar finishers, por ejemplo, no quiero tomar el RKO, ni el You Can, no, el You Can See Me no es un finisher, pero es un movimiento personal, no los quiero tomar porque son de luchadores, que obviamente para empezar son muy famosos, y que los están usando en la actualidad en la WWE, la Crip Stomp quedó bien porque está prohibida, en teoría, y no, ya no se usa en la WWE, pero como está en el juego, podríamos aprovecharlo hablando de la Crip Stomp. ¡Uy! Se hizo la finta, nada más, solo fue un rompecollos, un neckbreaker,
Y ahora sí, Kane se levanta, también el público de amarillo se levanta porque sabe lo que viene. Los Usos no deciden hacer nada y viene la Curb Stomp de Cruz Devil, que ustedes van a nombrar en la sección de comentarios en el poll. El que gane será el finisher, el nombre del finisher. Y eso es algo que no me gusta nada de los combates de tag team, al menos en el juego, que hay demasiadas intervenciones. Cuando hay un toque de espaldas, tienes que hacer todo este desguayabayabe, este desbarajuste, este despapalle, para que puedas hacer un toque de espaldas y que se termine el combate. Ahí, por ejemplo, vemos que ya están afuera los Uso. Ahora prepara la raíz de toda la maldad Chris Cable sobre Kane, para que ahora sí, ahora prácticamente lo retiremos a Kane, y va a entrar la raíz de toda la maldad. Conoce todas las entrañas de la humanidad y cómo está construida a base de engaños, de mentiras, de maldad pura. Y ahora solo hay que hacer el toque de espaldas, el hombro, los hombros en la lona, y ahí está lo que les decía. No lo puedo creer. No puedo creer que esto esté sucediendo, pero ahora Chris Cable dice, bueno, Kane está prácticamente muerto. Es Triple H el que está en combate contra Kane, y es hora de que Chris Cable tome cartas en el asunto y se encargue de los Uso para que no intervengan, para que este combate al fin se termine. Y es prácticamente uno de 5 estrellas. No se puede salir del ring Chris Cable, aunque aquí va a buscar altura, pero no es lo suficiente y no puede hacer nada. El árbitro le dice, bájate de ahí. Así que vamos a castigar a los Usos para que cuando se haga el toque de espaldas, Triple H lo gane. Vean el rompespinas dorsal de Triple H, decide no ir por el pedigrí, y está funcionando nuestra estrategia. Recibimos una paliza, pero vean, los Usos no pudieron intervenir y lo ganan este combate. Triple H, Roman Reigns y Chris Cable, así lo celebra con furia Chris Cable, porque obviamente no quería ser pareja con Triple H. Con Roman Reigns hay algunos problemas, pero es el tag team más dominante y que ya nos deberían dar una pelea titular, aunque no estemos en la contienda por los títulos en pareja, nos la deberían dar aún así. Ahí están. Qué imagen tan extraña, ¿no? Si con John Cena era extraño, esto fue aún más extraño. Y llegamos a nuestro combate contra Goldust. Contra Goldust, que yo aquí pensaba, bueno, aquí probablemente se termine la rivalidad y sí va a suceder lo de WrestleMania. Pero les adelanto que a pesar de que ganemos o perdamos, la rivalidad con Goldust continúa. Y esto se me hizo muy curioso porque este es realmente nuestro primer enfrentamiento con Goldust. Es en Raw, previo a WrestleMania. Y de verdad, yo sigo esperando que no sea Goldust en WrestleMania, porque yo hasta voy a considerar que lo podrían poner en la sección de comentarios, ni siquiera poner ese combate. De verdad que no me gustaría hacerlo en un evento como ese. Yo quiero aprovechar WrestleMania, que como ustedes bien decían en la sección de comentarios, que fuera contra un Undertaker, que fuera contra un Bray Wyatt, que fuera contra el mismo Roman Reigns en una posible traición, algo digno de WrestleMania. No, Goldust contra Chris Cable. Digo, Goldust, repito, no es que sea malo, pero vamos, ya está muy veterano y creo que no tiene relevancia, prácticamente relevancia alguna en la WWE. Y contra Chris Cable, que lo estamos planteando como el gran elegido por los dirigentes de la WWE, por los creativos y por el mismo universo, para que sea una de las máximas figuras de WWE y que sea una de las figuras dominantes al que todos le tengan miedo, que en algún momento de su carrera sea heel, que este es el momento de su carrera donde vamos a ser heel ya totalmente, como ya mencionaba en el episodio pasado. Pero a lo mejor le demos un toque más face, al estilo Undertaker o al estilo CM Punk cuando fue face en su más reciente faceta. Pero no un face estilo superhéroe, ¿no? Eso sí es lo que no me gustaría para nada. Pero ahora continuamos con el combate contra Goldust. Aquí contrarrestamos cuando él buscaba una especie de llave y buscamos nosotros la patada, la quijada. No asestamos ninguno de los golpes. Ahora sí, los mazos para castigar la humanidad de Goldust. Un movimiento que ya prácticamente es sello de la casa para Chris Cable. Vemos cómo intenta levantarse Goldust, pero le decimos, no señor, tu cuerpo pertenece a la tierra y a la tierra regresará. En la segunda cuerda se eleva Chris Cable y el sentón bombazo. Más variedad nos añade eso. Hace mucho que no nos subíamos solo a la segunda cuerda. Siempre estamos buscando la tercera cuerda, pero también hay una segunda cuerda y podemos aplicar mucho castigo desde ella. Aquí Goldust contrarresta y el mazo a la espalda de Chris Cable, y ahora intentando romper nuestra espalda. Muy buen movimiento de Goldust, demostrando que aún hay galleta a pesar de los comentarios de Carlos Reynoso. Fear the Demon, porque aquí viene Chris Cable con su movimiento personal. Anda, the guillotine, debajo de la guillotina. Esto es prácticamente el final para Goldust. Under the guillotine, que es una canción de Creator, por si no la conocen. Y por cierto, Leal y Youtuberos, una de las propuestas que no se me había ocurrido poner en el episodio pasado, pero que va a estar en el poll, que seguramente si ya vienes del poll ya la viste, es una canción de Slayer que se llama Evil Has No Boundaries, la maldad no tiene límites, que la podemos hacer esa variante de Evil Has No Boundaries.
Kevo no tiene límites. También es un juego de palabras que suena padre y la canción se la recomiendo muchísimo. Evo, my words set fire. Evo has no disguise. Es muy buena esa canción de mi disco favorito de Slayer, Show No Mercy. Y aquí evitamos que se termine el combate a pesar de que Goldust aplica su remate. Y ahora va a seguir el castigo de parte del que se maquilla con maquillaje dorado. Ay, ¿con qué otra cosa se va a maquillar, Carlos? Y vean el tremendo bomba. No, no es un bombazo, es un Bigfoot, pero quería hacer la traducción rápido en mi mente y no la logré. Es un gran pie. Un Bigfoot suena mucho mejor, ¿no? Porque es una patada con fuerza, con furia, con ira en el rostro de Goldust, buscando altura, buscando elevación. Chris Cable, porque el Chris Holt parece que va a hacer su aparición, el funeral eléctrico, pero Goldust se levanta y aún está con vida, así que eso puede arruinar el ataque de Chris Cable. No va a buscar altura, sí, pero no lo consigue conectar y eso puede traerle problemas a Chris Cable, pero las patadas voladoras de Chris Cable mandan volando a Goldust y es hora de buscar altura nuevamente. El Chris Holt está cerca, el funeral eléctrico. No, se levanta Goldust y ahora tenemos la espalda y viene la urraca rana de Chris Cable. Saca volando a Goldust y ahora sí, es tu momento, Chris. Es hora de complacer al público. El funeral eléctrico. Chris Holt, tercera cuerda. Mujeres y niños primero. Vuela, Chris. Vuela como nunca has volado. No, porque Goldust no carga nuestra barra de estamina, así que decidimos salir y que cargue un poco. Nos paseamos ahí alrededor del ring. Estaría genial que puedas hacer muchas más cosas, ¿no? Como hablar con el público. Antes aplicabas la de hacer el taunt, hacer la finta o no sé cómo se llama, y te peleabas con el público. Eso estaba muy padre. Y otra vez las tijeras de Chris Cable sacan volando a Goldust. Ya tenemos más energía y es hora del Chris Holt, el funeral eléctrico, para enterrar, para llevar a Goldust a su final. ¡Funeral eléctrico! Cargamos el remate de Chris Cable. ¿Qué será, el funeral eléctrico o el curb stomp? Aún por ser nombrado. No, no, el funeral eléctrico. El rostro, toda la maldad. Y se viene el curb stomp para llevar a Goldust al mundo de las pesadillas. Buenas noches, Goldust. Nos vemos en WrestleMania. No, espero que no. Y aún así sigue el castigo. Yo buscaba el pin, pero... Ay, Chris, eso te puede costar caro si Goldust se levanta. 1, 2, 50 mil. Lo gana Chris Cable. Sale victorioso. Y ahora sí, llegamos al punto en el episodio donde llega un combate que no tiene mucha relevancia, pero lo vamos a aprovechar para hablar del mundo de la WWE en la actualidad. Aquí vemos que Chris Cable dice, esto no se ha terminado, Goldust. Esto no se ha terminado, lo castigamos ahí cuando ya estaba vencido. Esto es la actitud que estábamos buscando y somos entrevistados por Renee Young y vemos la entrada de Chris Cable. You were voted as a top 10 favorite superstar by the WWE Universe. Care to share some words about that? I don't care what the WWE Universe thinks. They mean nothing to me. The only thing that matters is the WWE Championship, not popularity contests voted by people that have no life. There you have it. Back to you, Cole. Pues solo queda hablar de la actualidad de la WWE. Estamos en el Road to WrestleMania oficialmente.
Ya inclusive encerraron a Vince McMahon, al menos lo arrestaron. Eso estuvo muy bueno ese segmento y no lo mencioné en el episodio pasado. Y sobre todo, lo mejor, el mugshot. Cuando te toman una foto cuando te arrestan, le quedó de maravilla la cara de Vince McMahon. Si alguien la tiene, debería compartirla por Twitter a todos los demás miembros de la comunidad de Case Deportes. Pero bueno, nos enfrentamos a los Uso con Roman Reigns en este combate que, repito, algo extraño, ¿no? Jimmy J. Uso contra Roman Reigns y Chris Cable, que está algo extraño, hay que decirlo. Vemos aquí de inmediato comienza el castigo de Chris Cable, pero no nos interesa mucho el gameplay porque, repito, esta es la sección donde comentamos la realidad de lo que está aconteciendo en la WWE. Ya mencionábamos en el episodio anterior y en otros episodios los probables de regresos en el Royal Rumble. Ya decía yo que lo que están haciendo WWE es algo muy curioso con esto de Roman Reigns. Leía en algún post, no recuerdo si en una página en inglés o en español, que le recuerda mucho a lo que sucedía con Stone Cold Steve Austin y La Roca cuando se enfrentaban a Vince McMahon. Y él proponía un posible regreso de Shane McMahon. No sé si se recuerdan quién es Shane McMahon. Él, si no me equivoco, él está en el negocio de la lucha libre, pero en Japón, no sé si con NJPW. Pero es sí, Shane McMahon. Podría ser un regreso muy interesante, ¿no? Que no muchos toman en cuenta. Yo desconozco cómo esté la situación de la relación de Shane McMahon con WWE, con su misma familia, pero los combates que daba Shane McMahon, sin ser el más técnico, eran impresionantes y era un sujeto increíble que a lo mejor en esta era no podría hacer lo mismo que hizo en su momento Shane McMahon, ¿no? Pero es un regreso que podríamos considerar para Royal Rumble, así de los más grandes, porque ya regresó John Cena en este mismo año, no lo regresó en Royal Rumble como muchos lo especulaban. Seth Rollins es casi imposible que regrese, sabemos que Jeff Hardy está lesionado y ellos hablaban de un posible regreso, que les gustaría retirarse en WWE, pero al menos este año imposible, y no sé si Matt Hardy, pero que al menos a Jeff Hardy le gustaría retirarse, también ya lo comentaba en otro episodio. Y quiero hablarle a los youtuberos de algo que he estado viendo estos últimos años, bueno, este último año sobre todo en NXT, y creo que lo quería compartir con ustedes, como ya daba un poco de ya hablaba un poco el tema en el episodio pasado. Y quiero hacerles una pregunta que también me gustaría verla en la sección de comentarios. ¿Ustedes creen que NXT es mejor que WWE? O sea, yo sé que es lo mismo, en teoría, en esencia es lo mismo. O NXT pertenece a Raw. Yo me puse a pensar seriamente eso porque no me pierdo Raw ningún lunes y intento ver SmackDown, aunque sea la repetición. Y NXT, intento verla en alguna transmisión, ya digo, no tengo WWE Network, sí me gustaría conseguirlo. Y no entiendo por qué no lo pasan por Fox Sports 2 o Fox Sports normal aquí en Guadalajara siempre, o en Fox Play me sale que eso de solo para el cono norte. Eso lo sigo sin entender por qué no puedo ver NXT, por eso me gustaría tener WWE Network y por todas las ventajas que te ofrece WWE Network. Espero poder conseguirlo este año, al menos por la etapa de WrestleMania. Pero bueno, NXT es mejor que WWE. Si yo me puse a pensar en este, ya que es el año nuevo y todo, ¿cuál fue el combate del año? El primer combate que me vino a la mente fue Finn Balor contra Samoa Joe, y creo que ese puede ser muy considerado. El otro fue Roman Reigns contra Brock Lesnar en WrestleMania, pero sobre todo por la intervención y el que para mí es el mejor momento de un canje del dinero en el banco de Seth Rollins, y donde en ese momento se convirtió Seth Rollins en mi luchador favorito, porque normalmente, si notan una tendencia conmigo, que a mí me gustan mucho más los heels, y que CM Punk y Edge son mis luchadores favoritos históricamente, y que ambos han ganado o ganaron el Money in the Bank en su momento dos veces, y que ambos fueron canjes de Money in the Bank increíbles que van a estar por siempre en mi memoria. Recuerdo muy bien cuando el mismo CM Punk lo canjeó contra Edge y después lo canjeó contra Jeff Hardy en Extreme Rules, y Seth Rollins creo que tuvo el mejor momento de dinero en el banco en la historia de la WWE cuando lo hizo en un combate genial contra Brock Lesnar y Seth Rollins. Y no fue al final del combate, fue durante el combate. El público se volvió loco, yo me volví loco. Para mí en ese momento lo supe así inmediato porque ya decía que a mí me gusta mucho Cesaro en su momento cuando estaba Cesaro, pues. Y CM Punk, pero pues CM Punk ya lleva rato que no estaba. Yo estaba como que no tengo ahora un luchador preferido. Y desde que no estaba CM Punk me había perdido un poco de la WWE.
Y, pero estaba The Shield, eso sí, estaba The Shield. Y The Shield como conjunto, sí decía, The Shield hace que todo esto valga la pena. Dean Ambrose, Roman Reigns y Seth Rollins. Pero como conjunto, repito, no me gustaba uno más que el otro. Pero después lo de Seth Rollins, la traición, el dinero en el banco, dije, este tipo es el futuro de la WWE a mis ojos. Pero bueno, pensaba en esa pelea, en la de Finn Balor contra Samoa Joe, o en la misma de Becky Lynch contra Sasha Banks, o Sasha Banks contra Bayley. Fueron combates tremendos y solo hubo uno de WWE y fue más por lo del dinero en el banco, no en el combate como tal. Y por eso me puse a pensar y leí el post y dije, ¿es NXT mejor que la WWE? Si yo tendría que responder esa pregunta, yo diría que sí. Definitivamente NXT es mejor que la WWE por las historias que vemos en NXT, por la libertad que dan en NXT, las luchas que tenemos en NXT, los personajes que tenemos en NXT. Creo que lo que alguna vez fuera un intento fallido, un fracaso total de lo que alguna vez fuera FCW y lo convirtieron en NXT, ahora es el mejor producto disponible en la WWE. Los eventos son increíbles. Creo que WWE va por un buen camino, al menos para el Road to WrestleMania. Hay algunos combates muy interesantes que también tengo que darles pues algo de descanso, porque se les han presentado muchísimas lesiones de gente muy importante, sobre todo lo de Seth Rollins, que les cambió todo lo que tenían planeado. Pero bueno, ahí está, hasta ahí termina eso. Ahí están las preguntas. El ponle en la descripción del video que cómo quieren que se llame el remate, el segundo remate de Seth Rollins, el Curb Stomp. Ustedes dieron las sugerencias, las propuestas en el video pasado y ahora dan el nombre definitivo. ¿Qué opinan? ¿Es NXT mejor que Raw, que SmackDown? ¿Cuál fue su pelea del año? Todo lo que quieran comentar en la sección de comentarios. Compartan el video con sus amigos aficionados de la WWE y del WWE 2K16 o de los juegos de la WWE, y también que les gusten los deportes, el fútbol, el básquetbol, aquí en la comunidad de Casa Deportes, para iniciar este año de lujo. Y pues, Lali, youtuberos, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa, y donde también estoy hablando normalmente de Raw, y si puedo ver SmackDown o NXT, también lo hago muy seguido. Así que no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos solemos.